Ay, no, hombre, yo vengo para que vengas a explorar. Ay, quiero llevar las chiviles. No, 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 trabajas bien para... tú. Ay, mejor voy a subir aquí, Rosa. Espérate para yo subir aquí para coger. No, Ruja, no. Aquí no. No, ay, Rosa, espérate, mira, por lo menos de aquí tengo que llevar una carga de huicondo. ¿Para qué? Ay, para hacer chivilas, Rosa. Ay, también. ¿Tú solo piensas en trabajar? Vamos, rápida, ya, solo así. Dios mío, ¿cómo subo? Ayuda, Rosa, para subir para yo coger huicondo. Mira qué lindo, vamos a seguir mirando todo esto. Ya, muévete, Maruja, muévete. Miguelito te me saca. Maruja, yo que te dije, estaba lindo aquí. La próxima te voy a llevar a otro lugar, ¿sí, Maruja? Maruja, Maruja, ¿dónde estás? Ay, ¿a dónde se metería esa Maruja ahora? Ay, Dios, Rosa, cariño, ayude a llevar, Rosa. ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Ayuda a llevar mis huicundos! ¿Qué estás haciendo, Maruja? Yo vine trayendo para que después la mente deja eso. ¡Para llevar mis huicundos! ¡Para llevar! ¡Ya! ¡Déjate ir! ¡Ya, vamos! ¡Solo así tú! ¡Ya, vamos! Rosa, espera, ya tengo sed. Estoy cansada. Yo también espera, tengo sed. Espera, toma agua. Ya, ya, ya. Yo también voy a tomar un poco de agua. Ay, ay, ay. Espera, para tomar agüita. Ay, tanto correr sed también tengo. Ven acá, ven. Ay, aquí, aquí. ¿A dónde vas? Aquí, hombre. Maruja, apura. Ay, qué agu. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ya, espera. Apúrate, tienes que seguir recorriendo. ¡Ay, qué rica, por Dios! Apúrate, Maruja, ya vamos. Maruja, espérate. Apura, apura, Maruja. Corre, corre, apura. A ir aquí, pues. Ay, yo ni aquí. Amarrarás bien, así como yo sé amarrar vacas, así amarrarás. No, ya, ya voy. Si no, voy a quedar no, ahí no. En el medio, voy a urmar eso. Ay, ahora, Rosa, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir en este canopy, pues, vamos a ir a explorar, ya. Ay, te yo, digo. Pero si has subido. No, pero va a hacer la prueba, ya. Vamos a hacer la prueba. No, 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 yo no quiero subir nada, yo no tienes quiero. Tienes que subir. Ya no, se no, no, puesto no, esto, de repente ya voy a morir. Eso. ¿Qué van a hacer mis vacas? No, 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 Rosa, mejor animales, vaya tú solo. No, no, ya vamos a ir las dos. Ay, ya. No, 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 me da miedo. Ya tranquila, digo, verás que voy a quedar ahí medio urmado. Es... No. ¡Suéltate! ¡Oh, ya murió ya! Se va de cabeza.
Maruja, ya sé a dónde te voy a llevar. Te voy a llevar a Ingapirca, ¿sí? Ya vámonos, Maruja. Ojalá, espero que sea algo bonito. Y ahora ya tengo hambre también y no he traído mi cuca. Y... Ya vámonos, ya olvídate, ya vamos a ir a comer. Vamos. Bueno, muchas gracias. Soy guía de aquí de la carbonería y quisiera invitarle también que nos visite, que haga estos deportes de aventura que tenemos ahorita aquí en Cañar. Estamos atendiendo todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, o también nos pueden contactarnos para hacer algunas reservaciones de alojamiento, de restaurante. A estos números 0992551058 o también al 0999704022. Bueno, compañeros, les doy un saludo primeramente a todos los que escuchan y ven este video, también haciendo una invitación a lo extremo del canopy a disfrutar la aventura en la carbonería. Estoy con las chicas azuladas que están presentes aquí, que disfrutan del extremo. También les invito a todos los que escuchan este video, los que ven este video, les escucho y les animo. Éxitos.